Sí, ingeniero. entonces vamos a empezar con este video que tiene que ver con la encapsulación. Les había dicho en la clase anterior que hemos hablado de una estructura de capas que las redes manejan, arquitectura de capas, donde cada capa hace o cumple un servicio específico y le permite utilizar los servicios de una capa anterior o superior y brindar servicios a la capa anterior o superior, dependiendo en qué dirección vaya la información. En este video podemos representar el hecho de que un cliente ha utilizado un navegador web y ha escrito una dirección del servidor, en este caso es cisco.com. Entonces, el servidor recibe la información y tiene que mandar la página. Lo que va a hacer es generar la página, ¿no? La que tiene, eso es dato. Este dato para viajar se va a encapsular, se va a aumentar una cabecera de transporte llamado TCP, que de momento no importa qué es, se va a encapsular en otra capa de red cuya cabecera se llama IP, y se va a encapsular en una capa de enlace cuya cabecera se llama Ethernet, perdón, tiene una cabecera y una cola. Viaja a nivel físico como bits, en la segunda capa, en la de enlace, se vuelve a retomar. Se quita los elementos que se habían aumentado en la capa de enlace. En la capa de red se quitan los elementos que se habían aumentado en la capa de red. En la capa de transporte se quitan los elementos de la capa de transporte. Y al final se tienen los datos y el cliente puede desplegar lo que requería la página web. Cuando hablamos de cabeceras y colas y que vamos quitando o restando cosas, esos son los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Qué cosas se introducen y para qué. Tienen funciones muy específicas. Ahora bien, esta arquitectura de capas de la que hablamos es ideal. Vamos a ver, primero voy a mostrarles este diagrama, que es bastante interesante. Cuando estaba pasando un curso de Huawei, uno de los expositores ha colocado esta pantalla y me ha parecido muy interesante. Porque refleja todos los protocolos, bueno, la mayoría de los protocolos que existen en el mundo de las redes. Las capas están marcadas con unas líneas horizontales. La capa de aplicación son las capas OSI, vamos a hablar sobre estas. Son siete capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico. Y aquí podemos distinguir, por ejemplo, a nivel de TCP/IP en naranja, todos los protocolos que son TCP/IP. Los protocolos que son de encaminamiento o conmutación están en morado. Los protocolos de Microsoft son en este color guindo. Nobel está en verde, IBM está en azul, ISO está en lila, o morado. WASP IP está en un café mostaza y Tunneling o VPN está en azul. Entonces, si empezamos a revisar un poco lo que es TCP/IP, la parte naranja, vamos a ver que a nivel de aplicación existen protocolos que vamos a revisar en nuestro tema 7, como web, transferencia de archivos, correo electrónico, sesiones remotas, correo electrónico, etcétera, etcétera. No tiene nada normalmente en capa de presentación o sesión, porque en el caso de TCP/IP une estas tres capas en una sola. Aquí vemos un sistema X-Window, significa que todos los sistemas basados en Unix van a utilizar un sistema X-Window. Aquí tenemos una forma de relacionar transferencia de archivos, NFTP. Tenemos distintos enlaces para que funcionen o se vuelvan compatibles otros esquemas, CORBA, NetBIOS. Entonces podemos ir viendo corriendo desde la parte de Unix, desde la parte de Hewlett Packard, o sea, distintas formas de compatibilizar TCP/IP, a eso nos referimos. Aquí desde SAN, ¿no? Pero estos no son parte del protocolo TCP/IP como tal, sino son subprotocolos para que se compatibilice su uso. Tenemos la capa de sesión, lo mismo aquí. Estos protocolos se consideran protocolos de transporte, no tanto de sesión, pero aquí los han puesto en esta categoría porque están dando cierto tipo de seguridad. Transporte no, so, no, su función de transporte no es la seguridad. Entonces, como se han implementado elementos de seguridad sobre transporte, se los colocan en esta capa.
Luego tenemos compatibilidad con Windows, por ejemplo, NetBIOS, Wins, IPX con Novell Network, o sea, seguimos con mundos de compatibilidad. Capa de transporte sí maneja dos protocolos, TCP/IP, el TCP y el UDP, y aquí tenemos eso. En la capa de red maneja un protocolo importante que es el protocolo IP, aquí está. También manejamos ICMP, vamos a revisar ARP, SARP, SLIP y GMP, y por debajo ya no tiene nada. TCP/IP muere en la capa de red y lo de abajo le llama host a red. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en la capa de enlace, protocolos de la IEEE, como el etiquetado para hacer VLANs. Vamos a ver en la capa física protocolos que tienen que ver con Ethernet, las redes Ethernet, coaxiales, Ethernet compartimentado, Ethernet con fibra óptica. También podemos ver Wi-Fi con sus diferentes tipos de protocolos, 802.11. Podemos ver otros esquemas como el 802.12.5 que ya han dejado de existir. Fibra FD, perdón, Token Ring, Token Bus ya no existen. Sin embargo, son protocolos que son soportados por todos los esquemas de red, no solamente por TCP/IP. Existen también protocolos propios de algunas instituciones, de algunas empresas. Por ejemplo, para hacer envío a distancia a nivel WAN se puede utilizar ATM y eso no le corresponde, no corresponde ni a Ethernet, ni a Wi-Fi, ni nada. ICDN también es otra forma de enviar, o HDLC, son formas de enviar a distancia cuando tenemos redes WAN. Entonces podemos ver, por ejemplo, Microsoft. Microsoft tiene sus propios protocolos a nivel de aplicación. El detalle está que ahora la mayoría de los sistemas operativos utiliza TCP/IP, entonces han tenido que adecuar o adaptar su sistema operativo para soportar TCP/IP. Antes de esto, todos los sistemas operativos y las grandes empresas de computadoras se resistían a ingresar a TCP/IP y manejaban su propio protocolo y TCP/IP lo ponían como opcional. Microsoft es un ejemplo de esto, IBM es un ejemplo de esto. IBM manejaba un protocolo llamado DLC. Y en la empresa donde trabajaba utilizábamos una mainframe y para conectarnos a la mainframe a través de terminales inteligentes utilizábamos un protocolo llamado DLC. Entonces existía IBM. Microsoft maneja un protocolo llamado NetBEUI. ¿Alguien quiere decir algo? Visto que estaban hablando, pensé que algo había pasado. Entonces NetBEUI manejaba Microsoft y se resistía a pasar TCP/IP. Por lo tanto, cuando uno instalaba Microsoft Windows, instalaba NetBEUI por defecto. Y si quería, ponía a poner TCP/IP. Pero bueno, el hecho de que TCP/IP se ha convertido en un estándar de facto, es decir, se ha impuesto, no se ha diseñado, se ha probado, se ha implementado, no ha funcionado así, se ha impuesto y todo el mundo lo ha adoptado porque es bastante versátil, bastante útil y vamos a ver por qué. Entonces, las demás empresas como Microsoft y IBM han tenido que dejar a un lado su orgullo de protocolo propio y adoptar uno que todo el mundo estaba haciendo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, directorio activo y ese tipo de cosas. Wins, Mail, ¿dónde está? Por ahí debe estar NetBEUI, debería aparecer. NetLogon, la forma de conectarse. No, ni siquiera aparece su protocolo. NetBIOS es la forma en que se conecta. SMB es el protocolo que permite que Windows sea reconocido, los sistemas de archivos de Windows sean reconocidos desde Unix, desde Linux. Si ustedes han llevado sistemas operativos conmigo, deben recordar que en Linux han tenido que instalar un software llamado Samba, que en la práctica estaba instalando este protocolo, por ejemplo. Entonces es IPX, Novell Network, aquí está el NetBEUI, ¿no? Entonces, eso es Microsoft, podemos ver Novell Network. Novell Network principalmente tiene un protocolo llamado SPX-IPX. Si ustedes recuerdan la historia que les he contado, les he dicho que Novell Network corría redes sobre DOS, máquinas conectadas en bus con DOS y un servidor que instalaba un software Novell, se llamaba así. Y las máquinas, luego de tener el DOS habilitado, tener el prompt, hacían cosas llamado un programita llamado ipx.com. Y esa era una forma de conectarse al servidor y tener volúmenes, Z, W, Y, etc. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el principal nombre, subservices, SPX, el protocolo que les decía, y por debajo debe estar el IPX. Este es el protocolo. Entonces, corresponden a las capas respectivas, capa de red, esto.
y por debajo, a la forma de ser compatible con otros. Y en la capa física siempre van a ver que casi ninguno de los esquemas maneja su propio protocolo. Son los protocolos que manejamos todos. IBM, lo mismo. Porque hablamos de IBM, aquí está SNA, vamos a hablar de SNA. Y sus propios protocolos. Por algún lado de esto debería aparecer DLC, el protocolo que se utilizaba con IBM. Esto es la forma de compatibilizarlos. ¿No? Y tal como esto, tenemos otros fabricantes y otros protocolos en este mundo de protocolos que están estratificados por capas. Tienen funciones específicas por capas. Pero algunos tienen más o menos, fíjense aquí por ejemplo, este esquema de Novel Network está rebasando una capa y no está dentro de la capa como tal. Y hay muchos que aparecen de esa manera. Veamos los modelos de referencia y vamos a ir un poco partiendo de la historia de lo que son estos modelos de referencia. La primera es la SNA de IBM. Estamos hablando del 74, entonces hablamos de tercera generación. Mainframes, equipos grandes que intentan conectarse. Lo logran a nivel de IBM, manejan lo que se llamaba Token Ring o Token Bus con su hardware específico y su software específico. El software de redes de IBM tiene que ver con el esquema llamado SNA. Y este SNA tiene 7 capas con sus respectivas funciones y servicios. 7 capas. IBM tiene éxito, bastante éxito. Es así que Ethernet, para poder desbancarla, ha tenido que pelear duro, ¿no? IBM ha dejado de existir con el protocolo SNA y con las redes que manejaba Token Ring y Token Bus, y Ethernet se ha impuesto y todavía es lo que manejamos actualmente. Pero IBM, como tenía éxito en su momento, manda a la ISO su esquema software, lo libera, si quieren, para que se pueda estandarizar. La ISO organiza un comité llamado OSI, Open Systems Interconnection, Sistema Interconexión de Sistemas Abiertos, y generan los estándares para que todo el mundo que quiere fabricar redes o quiere interconectar redes pueda hacerlo a través de un estándar. Si se fijan, maneja las 7 mismas capas, le cambia un poco los nombres, los hace un poco más genéricos. Estos son los nombres que actualmente conocemos, son las 7 capas de OSI. O si ha tardado demasiado tiempo en lograr un resultado, mucho tiempo. Esto ha ocasionado que justamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sienta amenaza en la Guerra Fría contra su país y coloque mucho dinero para un proyecto que le ha llamado ARPANET y que ha originado lo que actualmente conocemos como Internet y que ha dejado a un lado el esquema OSI. Cuando OSI se veía amenazada, es decir, TCP/IP ya estaba popularizándose, en Europa impulsan o presionan para que la ISO saque de una vez todo lo que tenía que ser con el estándar OSI. Y Europa ha estado por un buen tiempo con los protocolos de la OSI. Sin embargo, como les había dicho, TCP/IP se ha impuesto y de facto todo el mundo ha empezado a utilizarlo y ha crecido exponencialmente, es que OSI también ha dejado de existir. OSI es una buena teoría, porque respeta todo lo que tiene que ver con la estratificación, la arquitectura de capas. Cada capa hace lo suyo y sirve o se sirve de otras capas. TCP/IP no es una buena teoría. Es un pésimo diseño, pero una buena práctica. O sí, ha sido un buen diseño, pero una práctica muy tardía. Otra red de la época, estamos hablando de mainframes todavía, fíjense, la fase 1 empezó en 75, estamos hablando del 82, donde ya aparece la cuarta generación. DEC, Digital Equipment Corporation, DEC. Esta es una empresa muy importante a nivel de computadoras, principalmente de tercera generación. Nosotros teníamos una Digital PDP-11 en la universidad. Todas las universidades del sistema, me imagino que por alguna donación, porque no creo que hayamos podido comprar un equipo de esas características en esa época, hemos recibido estos equipos. Eran como un ropero de 4 cuerpos, más o menos. He llegado a utilizar una vez para compilar un programa de COBOL, una sola vez. Y bueno, mi programa no ha corrido. He generado más errores de los que debería. Era muy complicado.
DNA se llama el tipo de red. Y este sigue, si se dan cuenta, prácticamente el esquema de IBM. Claro que le pone nombres de la OSI. Y tiene sus propios protocolos en cada uno de las capas. Por lo tanto, está respetando el esquema IBM. Aparece Xerox. Xerox, si ustedes recuerdan, es la empresa que ha inventado la computadora que ha llegado al escritorio. No le podemos llamar computadora personal porque ese nombre lo ha patentado IBM. Pero es una computadora pequeña en la época de la tercera generación. Una computadora pequeña que podía utilizarla un usuario cualquiera y que sus directivos no han estado de acuerdo y les han dicho las computadoras son para las empresas, no para las personas. Por lo tanto, han desestimado la idea. Uno de los impulsores de conectar estas máquinas, Xerox, o sea, las máquinas que se manejaban para su empresa, han visto la necesidad de interconectarlas. Estamos hablando de una época donde todavía seguimos en tercera generación. Una de las personas que ha trabajado junto a Box es Robert Metcalfe. Y él ha creado junto a Box el término Ethernet, lo que actualmente utilizamos. Sin embargo, como en su empresa en la que trabajaba y ha creado o ha tenido la idea y ha desarrollado cosas, no le han dado la importancia respectiva, Metcalfe crea una empresa llamada Tricom y se encarga principalmente, inicialmente, de crear tarjetas de red. Novell Network aprovecha la idea y cuando ya estábamos en cuarta generación, conecta con las tarjetas Tricom o desarrolla las propias tarjetas en base a los que da las Tricom y desarrolla una red llamada Novell Network. Cuarta generación conectado en red. Y luego aparece otra empresa que hace lo mismo, Vian Miles. Pero Xerox, de manera específica, maneja su propio esquema. Si se fijan, comparándolo con OSI, siempre vamos a ver que aquí existen algunos inconvenientes. ¿Quién me puede decir qué inconvenientes de diseño pueden notar en este esquema de XMS de Xerox? ¿Nada? Ya les he adelantado sobre esto cuando les estaba mostrando el esquema de los protocolos grandes. Y les decía, este se está pasando de una capa. ¿Qué dificultad o qué error de diseño hay aquí? Lo propio Ingel NBP está abarcando más capas de lo... Exactamente, ese es el error de diseño. Hemos hablado de la arquitectura de capas como una estratificación de niveles donde cada uno de estos niveles o capas ejecuta una función muy específica, independientemente de otras, si sirve de otras, sirve a otras. Pero aquí el protocolo NBP está cubriendo cuatro capas prácticamente. Entonces, está ejecutando funciones de otras capas. ¿Y cuál es la gran ventaja de la arquitectura por capas? Que cada capa independiente podría ser reemplazada por una nueva tecnología o simplemente eliminada o incrementada. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el ejemplo de la compañía de que vendía vehículos? ¿Cómo podíamos aumentarle a la secretaria un mensajero o cambiar la tecnología de fax a correo electrónico o cualquier otra cosa? Eso es una estratificación por capas. Entonces, aquí lo que tenemos es un esquema de que está manejándose cuatro capas. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar una tecnología en la capa de transporte, debíamos afectar a estos protocolos, pero también a este. Y al afectar a este, estamos afectando otras tres capas más, lo que podría incidir en errores. Entonces, tenemos un inconveniente de diseño. Este no es un diseño adecuado. Ha funcionado bien en su momento. Ethernet se basa en esto. Ethernet es lo que tenemos actualmente, pero es un
bueno, Ethernet como la parte física, si quieren, aquí abajo, ¿no? Pero esta es una red XNS basada en la idea que ha tenido McAfee Box con Ethernet. Ethernet se queda aquí abajo. Pero este diseño de software por encima no sigue el diseño adecuado, valga la redundancia. Aquí tenemos Novell Network, cuarta generación, ya estamos con PCs. Esta se ha basado en las tarjetas de Tricom y a través de un bus con cable coaxial y un servidor ha permitido que se pueda manejar redes sobre DOS. Pero también Microsoft ha aprovechado la idea y ha empezado a incorporar redes peer-to-peer y luego redes server-based más tarde. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El protocolo de Novell Network es SPX y PX, como les había mencionado. Pues aquí tenemos el esquema de diseño de Novell Network. Siempre es referenciado hacia OSI, porque ese es nuestro estándar. Fíjense los errores. Tenemos mucho problema. Pues aquí no se podría cambiar, por ejemplo, algo en la capa de sesión, que afectaríamos a muchos. Algo en la capa de transporte, porque afectaríamos a IPX. Entonces tenemos inconvenientes, pero son modelos que han sido implementados en diferentes industrias y han funcionado por un buen tiempo, por un buen tiempo, hasta que TCP/IP se ha impuesto y TCP/IP ha barrido con todos los esquemas anteriores. Y ahora en el mundo solo se utiliza TCP/IP. Otra empresa que tenía que hacer lo suyo, Macintosh, Apple, ha creado un esquema llamado, un diseño llamado Apple Talk. O sea, que se hablen entre Apples. Y aquí otra vez la referencia con las siete capas de OSI. Podemos ver que por lo menos esta respeta la modularidad. Aunque esté uniendo las 7 y las 6, no hay inconveniente ahí. Las 7 y las 6 solamente están unidas. La 5 se respeta, la 4 se respeta, la 3, la 2 y la 1. Entonces aquí, si yo quiero cambiar a nivel de 3 algo, puedo hacerlo sin afectar a las otras. Quiero cambiar a nivel capa 5 algo, puedo hacerlo sin afectar a las otras. Apple ha respetado el diseño modular. Su diseño es bueno. Microsoft, con las redes de Windows, que empiezan a trabajar sobre las que habían trabajado en Network, Novell Network, crea su propio diseño basado en un protocolo llamado NetBEUI, el que les decía que se resistía a cambiar. Y las redes NetBEUI de Microsoft siguen este esquema. Otra vez empiezan a romper los esquemas de modularidad. Funcionaba, podría funcionar ahora sin TCP/IP, pero estábamos manejando un esquema muy, muy dependiente del hardware. Si se fijan aquí, estamos hablando de redes, por ejemplo, Ethernet, Token Ring, Ethernet V2, Ethernet, Ethernet y otros. Y en base a eso tenemos diferentes esquemas allá arriba. Este es el esquema que manejaba Microsoft, pero tenía compatibilización con otros esquemas. No han funcionado, no funciona. Microsoft era Microsoft y su red era Windows y nada más, pero en su diseño manejan compatibilización. Tenemos TCP/IP. Vamos a ver a nuestro tema directamente. Abierto nuestro tema a propósito. Nuestro texto. Entonces, vamos a ver nuestro texto y vamos a retomar esta idea. Esto era para que reforcemos todos estos conceptos de diseño o arquitectura por capas, donde hemos visto todos estos elementos, encapsulación, etcétera, etcétera, y aquí nos vamos a los modelos de referencia, los que hemos visto en otro texto. Primero hablemos de OSI, antes de hablar de TCP/IP. ¿Está bien? OSI. Les había dicho que funciona, bueno, funciona entre comillas, el trabajo que se ha desarrollado en OSI ha tardado 7 años en desarrollarse. Y se ha finalizado el 83. ARPANET, o ARPA, el proyecto DARPA, nace al final de los 60 y sus primeros resultados, vamos a verlo, debo tenerlo por aquí, les voy a mostrar,
Está, lo tienen publicado también ustedes. Pero no, estoy en internet. Aquí. Esto es bastante interesante. Sus primeros resultados, fíjense, 68, proyecto ARPA, para crear ARPANET. ¿En qué se basan? En un texto del 61. Claro que este texto del 61 también ha servido para IBM, para las otras empresas. O sea, no es que los únicos que han usado a conmutación de paquetes ha sido ARPANET, no es cierto. Ya los demás ya lo usaban. Pero obviamente la base para trabajar en un diseño de redes tiene que ser de qué forma distribuimos la información. Y lo que tenía en su momento era conmutación de circuitos, telefonía. Y la idea es, telefonía es muy cara, porque tendríamos que colocar a todas las casas de todos los de toda la población, alguna línea que llegue para su computadora. Y no parece muy interesante, ¿verdad? Entonces, se trabaja sobre otro concepto que es conmutación de paquetes. El 68 empieza el proyecto. El 69 ya había cuatro nodos, los primeros cuatro nodos. El 70 ya había más. El 71 se extendía por todo Estados Unidos, el este y el oeste. Pues fíjense la época donde nace el 73, se une ya con Europa, ya se extiende mucho más. Este es Robert McCarthy, este es su concepto, el paper que ha publicado con Ethernet, que le llama Ether, fíjense. Vamos a hablar sobre esto en el segundo tema. El 78 ya está TCP, se divide en TCP/IP, el 79 tiene 200 nodos, el 82 es el estándar del Departamento de Defensa, ya lo maneja, y el 83. El Departamento de Defensa crea MILNET con la idea de estos investigadores de estas universidades que han investigado y han descubierto esta ARPANET, crea MILNET y la desconecta de la red que estaban trabajando en ARPANET y les deja, les da gratis el trabajo y ellos ya habían conseguido su propósito con MILNET y les dice, ustedes pueden seguir. Gracias a esto, es que se desarrolla NSF, ya no se llama ARPANET, se llama NSFNET. Y empieza a crecer y crecer y crecer esta red. El 89 nace la web, gracias a Tim Berners-Lee. Se desarrolla el protocolo HTTP, pero no existía un navegador que implemente esto. Ya teníamos la web, entre comillas. Recién el. Aquí está, Mosaic. El 93 se crea Mosaic, el primer navegador. Mosaic ha sido comprado por Microsoft para su navegador Internet Explorer, por ejemplo. Aquí hay algo interesante. Fíjense aquí, esto. Pero entonces empieza antes, busquemos un poco antes. Aquí. El 88 se intenta cambiar el diseño de TCP/IP al protocolo OSI. Ya funcionaba, era un éxito, pero era un diseño inadecuado. Y ellos sabían eso. Funcionaba, era útil, todo el mundo lo ha adoptado, pero el diseño OSI era muy bueno. Entonces intentan cambiar el 88 y el 94, se dan cuenta que no pueden. Así que se quedan con su esquema, con su diseño. Mala teoría, buena práctica. El 95 empieza a crecer y empieza a crecer y crecer y crecer exponencialmente y lo que tenemos ahora es el Internet. Ok, retomamos. Entonces, el 83 se finaliza. Les acabo de mostrar que el 74 más o menos, ya el TCP/IP ya estaba puesto, ya estaba funcionando. Entonces, ya que ha tardado tanto, presionan los de Europa para generar protocolos y crean protocolos, pero no sirve de mucho. OSI maneja siete capas. La capa, viendo de arriba, de abajo hacia arriba, perdón, maneja la capa física que, según el video que hemos visto, transmite bits. Entonces tiene todos los protocolos para manejar señales, señalización, para manejar codificación, si se va a utilizar voltaje, si se va a utilizar, o sea, todo lo que tiene que ver con transmitir bits. A eso se refiere la capa física. Si es dúplex, si es semidúplex, si es símplex, cómo se interpreta el 1, cómo se interpreta el 0, todos esos elementos
hacen a la capa física. Por encima está la capa de enlace. La capa de enlace comete un error a nivel de OSI. Como lo han presionado, ha tardado 7 años, se ha dormido, pero cuando ya estaban quemando las papas, resulta que le presionan y tienen que sacar un producto y se equivocan. La capa de enlace se divide en 2 subcapas. Se ponen un parche. Ya vamos a explicar a qué nos referimos en el tema respectivo. Una de las subcapas se llama control de enlace lógico y la otra subcapa se llama control de acceso al medio. Entonces crean una capa 1.5 para que vean la presión que ha ejercido en ese momento el hecho de que TCP/IP se estaba imponiendo. ¿Qué más? La capa de red. La capa de red tiene que ver con generar caminos para ir de un punto a otro. Como no hay circuitos físicos, son circuitos virtuales, es una lógica de distintos caminos, se tiene que buscar el mejor camino para llegar de un punto a otro. La capa de transporte utiliza esos caminos para que pueda llevar la información. No es tan cierto, pero bueno, es una forma de decirlo. Utiliza los caminos para llevar la información y que se conecte y que se establezca una conexión punto a punto. Se establezca una comunicación lógica punto a punto. Eso logra transporte. Y actualmente logra algo más interesante, algo que se llama multiplexación. Que yo puedo tener, si se fijan, mi pantalla está compartido con todas estas pestañas, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar eso? Puedo ver mi correo, redes, la sesión de Meet, arquitectura de capas, el libro de redes de computadoras, la presentación y la historia. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Ok, eso es multiplexación. Yo estoy conectado aquí con un servidor, aquí con otro servidor, aquí con otro servidor. Entonces yo tengo múltiples conexiones. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en realidad en mi máquina tengo más, porque tengo otro navegador que está abierto, que es el privado, este es el institucional. Entonces tengo múltiples conexiones. ¿Cómo sabe mi máquina que está terminando en una capa física? O sea, tengo toda mi arquitectura de capas y todas acaban en la capa física. ¿Cómo puedo estar teniendo varias cosas abiertas con distintos servidores si tengo solo una línea física? Vamos a aprender sobre el tema al respecto, en el tema respectivo, perdón, pero se llama multiplexación y eso hace el transporte. ¿Está bien? Estoy hablando del transporte desde el concepto de TCP/IP, por si acaso. La capa de sesión. En esta época, donde las mainframes imperaban, un sistema operativo que era como el único, ¿no? Bueno, había N sistemas operativos, pero el que era más fuerte era el Unix. Y conceptualmente para trabajar en Unix, se tienen que crear sesiones. ¿Se puede ver mi terminal? No creo, está publicado el otro más. Ok, pero no importa. Se tienen que crear sesiones donde colocamos un login y una contraseña. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? En Unix se trabaja de esa forma. Ahora, por defecto, cuando instalamos Linux, se hace un autologón y se entra. Lo mismo que en Windows. Si tengo varios usuarios, me va a pedir un login necesariamente. Aquí les voy a mostrar en la parte de historia que realmente funciona así. Esta es la anécdota entre estas 4 universidades. La Universidad de Utah, la de California, esta también es de California, pero no recuerdo su acrónimo qué significa. Hay 2 de California, de Stanford y Utah. Estas 4 universidades empiezan el proyecto en 69. Y la primera prueba que han publicado, seguramente antes de esto ha tenido N errores, pero el primer error publicable ha sido este. Les había dicho que debería crear sesión. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para crear sesión? Escribir la palabra login. Y luego nos va a pedir el usuario, luego nos va a pedir la contraseña, y si tenemos el usuario y la contraseña, va a entrar a un prompt de usuario privilegiado o no privilegiado con pesos o con un numeral. Eso es Unix. Entonces,
Kleinrock, uno de los que estaba trabajando en este proyecto, utilizan conexiones telefónicas y se comunica entre California y Stanford. ¿Está bien? Entonces, están mandando desde California a Stanford. Están haciendo una sesión remota. Sesión remota significa que yo estoy queriendo abrir una sesión en la China, en una máquina de la China. Entonces, lo que yo escribo en mi teclado, por ejemplo, login, va a viajar carácter por carácter, en este caso ha ocurrido así, y se va a ir viendo en la pantalla de la China. Y eso es lo que estaban intentando hacer, que de California se vea en la máquina de Stanford, la sesión remota. Entonces, le dice, escribe L, y por teléfono estaban ellos colgados del teléfono. ¿Puedes ver la L? Le dice. Y Stanford le dice, sí, puedo ver la L, o sea, éxito. Luego escribe la O y pregunta, ¿puedes ver la O? Sí, puedo ver la O. Escribe la G y el sistema se cae. Anécdota de lo que ahora conocemos como Internet. Dos caracteres ha soportado y en el tercero se ha caído el sistema. No había conexión. A lo que me voy es, estaban queriendo generar una sesión. En la época se manejaba sesiones. Aún ahora se maneja, pero ya son autogestionadas. Entonces debía crear una sesión. Para eso era esa capa. La capa de presentación era que la información se tenía que poner en un formato, vamos a ponerlo, adecuado. Por ejemplo, los gráficos podían ser JPG, JPEG, PNG, los videos podían ser MP4, MPEG, AVI. O sea, cada uno de los datos tiene que contener algún tipo de formato para presentarlos. Esa es la idea de esta capa. Y por último, la capa de aplicación, que no es la que nosotros estamos utilizando, no es una aplicación de usuario, es la capa de aplicación genérica. Por ejemplo, si yo estoy navegando en web, aquí, estoy utilizando un protocolo. Si hago un clic aquí, aquí me aparece el protocolo. ¿Se puede ver? Este es el protocolo. Sí. Este es el protocolo genérico. Pero yo no puedo usar este protocolo genérico para poder ver esto. Entonces lo que hago es que mi navegador utilice el protocolo genérico y con este enlace me muestre esto. Pero por debajo está el protocolo. Si yo reviso, por ejemplo, no sé, bueno, no, correo electrónico, voy a utilizar otro protocolo genérico y voy a tener una pantalla de correo, una interfaz que me está utilizando el protocolo por debajo. ¿Qué significa? Que los protocolos que estamos hablando de capa de aplicación no son los que el usuario utiliza, sino las aplicaciones de usuario son las que utiliza. ¿Eso está claro? Entonces, cuando hablamos de web, nuestro navegador utiliza este protocolo. Cuando hablamos de correo electrónico, nuestro cliente de correo electrónico utiliza este protocolo. Cuando transferimos archivos, nuestro programa de transferencia de archivos, cualquiera, utiliza este protocolo por debajo. Esa es la idea. Ahí tenemos las siete capas OSI. Ahora veamos el modelo que aquí dice de referencia, pero no es cierto. Es un modelo impuesto, pero no voy a poner modelo de facto TCP/IP. No se escucha bien, ¿verdad? Entonces el 69 empieza ARPA con el proyecto. Aquí está ya lo que habíamos hablado. Pero veamos las capas que tiene. ¿Cuántas capas tiene TCP/IP? Si OSI tiene siete, ¿cuántas tiene TCP/IP? Cuatro Inge. Cuatro. Vamos a empezar de abajo hacia arriba otra vez. La primera capa de TCP/IP se llama Host a Red. ¿Qué implica? Que a TCP/IP no le importa esta capa. Es una caja negra, como dice esto. Alguien tiene que conectar a nivel de hardware la máquina con otra máquina. No le importa cómo. Y ellos, encima de que ya está conectado, y se reconoce, o sea, hay una conectividad, incorporan el software por encima. TCP/IP es software sobre cualquier hardware, o si es software sobre un hardware específico. Con OSI podíamos tener redes IBM, redes Hewlett Packard, redes.
No se escucha nada, Inge. Inge. Buenas, ¿cómo han visto? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Qué es lo último que estaba hablando antes de que se corre? Estábamos en la capa host red, en la parte de la caja negra y luego se cortó. Ah, ok, no, no hemos perdido mucho entonces, está bien. Aquí, en esta capa. Ah, no, perdón, tengo que volver a presionar. Está bien, pensé que se había cortado más tiempo, porque acaban de decirme que media hora ya se ha cortado y que estoy hablando en vano. Estábamos en esta entonces, ¿sí? ¿Se puede ver? Se ve. Ok. Estábamos explicando esta parte del host array. No, Inge, la primera capa, el primer subtítulo. Más arriba, entonces, de OSI, ok.
Inge estaba explicando la capa de red. ¿La capa de red de OSI? La capa del Internet, ingeniero. De TCP/IP. Ya estábamos aquí. TCP/IP. Un poquito más arriba. Ok, la capa de TCP/IP. Hemos hablado de la capa de host a red y hemos dicho que la gran ventaja es que se encargaba de conectar. O sea, no le importa el TCP/IP qué hardware se conecte. La cosa es que se conecte. Y la capa de red es el software que va a funcionar sobre cualquier hardware. Y esa era la gran ventaja de TCP/IP. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Está bien. La capa de red es igual que la capa de red de OSI. Se encarga de crear caminos entre los diferentes caminos que existen para poder llegar. Y el protocolo que impera es el protocolo llamado IP. La capa de transporte se encarga igual de utilizar los caminos a través de un protocolo llamado TCP o un protocolo llamado UDP, que vamos a ver en su momento con tiempo. Y la capa de aplicación se encarga de manejar las aplicaciones genéricas, web, correo electrónico, etc. Si comparamos los dos modelos, aquí tenemos esa comparación, se pueden fijar que la capa 5, 6 y 7, bueno, me imagino que no se va a cortar ahora porque me he conectado a otra red inalámbrica, espero que esa funcione mejor. La 5, la 6 y la 7 se vuelven aplicación. Solo aplicación. Entonces, aplicación absorbe estas dos capas. Transporte es transporte, red es interred, y enlace de datos y física se vuelve host a red. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí. ¿Podrían repetir la de la capa de aplicación de TCP/IP, por favor? Es la misma que la otra, o sea, la explicación es la misma. Nada más que aquí, aplicación está absorbiendo lo que se hace sesión y presentación. Aplicación es aplicación genérica, no es de usuario. Pero aquí ya no necesita una sesión y una presentación. La capa de aplicación se encarga de hacer todo a través de sus protocolos. Los protocolos que implementa la capa de aplicación ya hacen presentación y sesión y aplicación. Por eso es que solamente se maneja una. ¿Está claro? Sí. Les decía que había un error de diseño. Y aparentemente, según esto, no es así. No tengo error. Tengo una capa, tengo sus protocolos y no hay error. Pero sin embargo, el error está un poco implícito. Por ejemplo, un simple ejemplo, hay muchos, muchos más, es si algo falla, como está sucediendo, por ejemplo, con nuestra conexión, mi máquina tiene que solicitar, tiene que, como no puede mandar y no puede recibir información, va solicitando al servidor que vuelva a mandar, que vuelva a mandar, que vuelva a mandar, hasta cansarse de intentar, y luego me sale error por timeout. Pero intenta, es reconectarse. Si algo llega mal, dice, volveme a mandar, ha llegado mal. Llega mal, volveme a mandar, ha llegado mal. ¿De qué se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de esto en OSI? Enlace de datos. ¿Quién se hace cargo en esto en TCP/IP? Nadie, porque host a red es una caja negra. A TCP/IP no le interesa. Pero esto es importante para dar un servicio. Entonces, ¿quién se hace cargo? Es la capa de transporte. Y lo que hace transporte es saltar red para comunicarse con host a red. Hace esto. Y también hace esto. Utiliza a red transporte. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces, si se fijan, está transgrediendo el diseño correcto modular de capas. Transporte se comunica con red y se comunica con aplicación, pero al mismo tiempo transporte se comunica con host a red. Por esa razón, TCP/IP no ha podido adaptarse a OSI. Ya tiene que quedarse como está. Mal diseño. Pero que funciona. Y su principal ventaja, cualquier hardware puede ser conectado con este software. Ese es el elemento que ha catapultado a TCP/IP y lo ha convertido en un estándar de facto. Y se ha desechado totalmente OSI. ¿Qué vamos a hacer en la materia? Porque no podemos decir, esto es una caja negra y no nos importa. Vamos a utilizar un esquema híbrido. No sé si está por aquí. Aquí están las explicaciones, las diferencias, etcétera, etcétera. Vamos a manejar un enlace híbrido, les decía, de 5 capas. Vamos a ver física, la capa OSI, enlace, y vamos a dividirlo en 2 temas. El error que han cometido OSI, ¿se acuerdan? Control de enlace lógico y control de acceso al medio. Vamos a ver red desde el punto de vista OSI y TCP/IP. Vamos a ver transporte desde el punto de vista OSI, TCP/IP, y vamos a ver aplicación
desde el punto de vista OSI y TCP/IP. Entonces vamos a tener un esquema de 5 capas. Nuestro modelo va a ser de 5 capas para poder trabajar. Nuestro siguiente tema, vamos a empezar de abajo hacia arriba, va a ser la capa física. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Siguen conectados? Sí, creo que sí. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todos entendidos? ¿Me escuchan todavía? Está claro, Inge. Sí. Está bien, es que ahora ya dudo que esté funcionando.